tal? Bien, vamos a comenzar con un temita. Primero, por el del Perú, ¿qué es lo que necesitas aprender? Que yo te voy a recomendar tres cosas. Uno, de que primero por el del Perú encontramos periodos líticos y encontramos el arcaico inferior y el arcaico superior. Como mi persona, solamente vas a llevar nuestro periodo lítico. Te comento lo siguiente, una cosita. Cuando hablamos del periodo lítico, nos estamos enfocando simplemente a una cosa muy importante. El trabajo que hacía el hombre mediante la cual él empleaba el uso de la piedra. Es simple, es sencillo. Si tú me observas acá, vamos a comenzar a hablar acerca del periodo lítico. Mira, enfócate acá. Lo encontramos desde el año 12.000 años antes de Cristo a 8.000 años antes de Cristo. Este periodo lítico también es conocido como el paleolítico superior. Dentro de él, ¿cuál es su forma de vida? Principalmente vamos a enfocarnos, es nómada. Y un nómada, se sabe que el nómada principalmente es la persona que se traslada de un lugar a otro, es la persona que come aquí, come allá, come aquí, o sea que el hombre nunca para quieto, como pim, pum, pam, sigue comiendo. El hombre lleva una vida de parásito. ¿Por qué parásito? Simple y sencillo, porque el hombre se alimenta de la naturaleza, predispone de la naturaleza. Come aquí, consume y queda. Yo no sé, pero te comento por historia, hay un mito principalmente que se llama colonización. Dentro de esto vamos a encontrar la ley del uso y desuso de la mar. ¿Qué dice la mar? El hombre usa, luego de ahí desusa, bota. Principalmente todo esto, ¿dónde estamos viendo? Aquí. Otra preguntita para seguir explicándote esto. La pregunta de los chicos que me dicen, profe, ¿cómo llega el hombre aquí al Perú? ¿De una forma bípeda o de una forma erguida? El hombre, ¿qué posición tiene principalmente? Para aclararte eso, yo quiero que prestes mucha atención aquí, vamos a comentar. Hay una vida principalmente, en la historia del Perú que se llama prehistoria. Y dentro de la prehistoria, vamos a encontrar nosotros una división, que era de piedra y que era de los metales. ¿Por qué te comento esto? Solamente te digo por una razón, porque la edad de piedra se va a subdividir. ¿En cuántas etapas se va a subdividir? Se va a subdividir en lo que se denomina paleolítico, y paleolítico se divide en esta forma, mira. Se subdivide. Primero, vas a encontrar acá, paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. En el paleolítico inferior, ¿qué tipo de hombre vas a encontrar? Sencillo y práctico, va a tener dos características. Esta característica que está acá, dentro del paleolítico, aquí principalmente, ¿qué se desarrolla? Las artes líticas. ¿Qué se desarrolla? El descubrimiento del fuego. Aquí, ¿qué se viene dando? Se va a dar principalmente el entierro a sus muertos. En superior, ¿qué se va a dar? El arte rupestre. Quiero que aquí principalmente te toque, paleolítico inferior, medio y superior. Pero acá lo va a dejar al lado. ¿Por qué? Porque el hombre llega aquí en esta posición, paleolítico superior. Eso quiere decir que el hombre, ¿qué sabía? Sabía principalmente de artes líticas. ¿Qué sabía? Ya había descubierto el fuego. ¿Qué sabía principalmente? Ya hacía el culto a sus muertos. El hombre, cuando llega aquí al Perú, por la teoría inmigracionista de Alex Ártica, cruza el estrecho de Bering. Dos, cruza el estrecho de Bering principalmente por búsqueda de alimentos. No llega al Perú por búsqueda de mujeres, no llega al Perú por rumba. No, señor, el hombre llega por búsqueda de alimentos. Pero cuando el hombre llega aquí al Perú a buscar alimentos, sencillo y práctico, el hombre ya tiene conocimiento, arte lítico. ¿Está bien? Descubrimiento del fuego. ¿Qué más sigue? Ya tenía conocimiento en tierras muertas. Y lo más bonito, ya conocía lo que era arte rupestre. El hombre llega con la posición aquí, paleolítico superior. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el hombre, ¿qué era? Homo sapiens sapiens. El hombre era erguido. Y para agregarte algo curioso acá, si tú no dominas esto, te comento lo siguiente para seguir agregándote aquí para explicarte mi tema. Cuando hablamos de un homínido se divide en dos géneros. Y un género es homo y el otro género, perdón, un género es australopithecus y el otro género es homo. Y el australopithecus, principalmente, ¿no? ¿Qué se divide? Anamensis. ¿Qué se divide? Afarensis. ¿Qué se divide? Africanus. ¿Qué se divide? Robustus. Pero acá lo descartamos. ¿Por qué? ¿El hombre llega a esta posición? No, señor, no llega a esta posición. ¿En qué posición llega? En esta posición de acá. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como Homo habilis, Homo erectus, Homo neandertal y Homo sapiens sapiens. Y vamos a esta posición. Si tú me preguntas a mí cuál es la diferencia entre un australopithecus y un homo, en lo que el australopithecus, ¿qué pasa? Bípedo. ¿Y el homo qué pasa? Había desarrollado capacidad craneal. El hombre que llega aquí al Perú, ¿qué había desarrollado? ¿Qué había desarrollado? Capacidad craneal. Es simple, de día a día. Lo que tiene el hombre acá, como te vuelvo a repetir, ¿en qué forma llega? Paleolítico superior. Eso quiere decir, ¿qué cosa? ¿El hombre qué cosa tenía? Ya tenía conocimiento en el uso de la arte lítica. Ya tenía conocimiento en el uso del fuego.
de tierras. Cuando llega el hombre aquí en Perú, su forma de vida, porque se trataba de un lugar ahora. Su organización social, banda, escúchame acá por favor, este punto es clave, mira. Cuando yo te hablo de banda, eso quiere decir que había un líder. Y ese líder dirigía cerca de 40 a 60 cazadores. Estos cazadores principalmente se agrupaban y se denominaban chacos. Ahora, profe, ¿qué es chaco? Fácil, ¿qué es chaco? Principalmente, ¿qué consistía? Toditos los cazadores, en forma de círculo, rodeaban al animal. Y, ¡pum! Llegaba a qué cosa, llegaban principalmente a asesinarlos. O, en otra parte, dejaba de que el animal corriera grandes cantidades y se tiraba la piel. Y se identificaba si estaba muerto. ¿Qué más encontramos acá? Mira, el material del uso de piedra, crítico, por eso que te comenté. Otro, la división del trabajo sexual. Yo quiero comentarles una cosita. Cuando nosotros hablamos de la división del trabajo sexual, no es que el profesor sea machista, no es que el profesor sea machista, no. La división se da de acuerdo a dos cosas. El hombre se dedica a la caza, a la pesca, y la mujer se dedica a la recolección. Yo te puedo decir de que la mujer descubre la agricultura, pero sí, de una forma, de acuerdo a los arqueólogos, podemos deducir de que porque la mujer que es observadora intuye, son ellas las que van a descubrir la agricultura, pero no hay prueba de ello. Hasta ahí, ¿me dejo entender? Vamos con la otra partecita que viene acá. De acuerdo a todo esto, el primer poblador del Perú, cuando hablamos del periodo lítico, estoy explicando características que principalmente se relacionan con cada una de ellas. Otra característica que tenemos acá, fíjate todos los nombres que te vas a poner. Lugares arqueológicos. Lugares arqueológicos relacionados con el periodo lítico. Se denomina principalmente, estos son los primeros pobladores del Perú. ¿Qué encontramos acá? Uno, Piquimachaca. Dos, Chivateros. Tres, Toquepala. Cuatro, Maricocha. Cinco, Guitarrero. De acuerdo a ello, yo te voy a enseñar las cifras, escúchame. Tú me dices, profe, ¿pero cómo para aprenderme todo esto? Fácil. Mira, presta atención, ¿eh? Escucha esto, mira. ¿Qué me interesa de Piquimachaca? Fácil. ¿A qué se dedica este hombre? Herramienta líquida. No hay más. Herramienta líquida. Profe, Chivateros, ¿a qué se dedica? ¡Fácil! Se dedica. ¿Quién es esto? El taller líquido más antiguo del Perú. Profe, Toquepala. Arte rupestre. Profe, la Oricocha. Fácil. ¿Qué tiene? Aquí se dan los primeros entierros humanos. ¿Cuándo vamos a encontrar? Fácil, vas a encontrar cosas. Profesor, escúchame. Aquí, Guitarrero, ¿qué aprendes? También vas a encontrar los primeros entierros, pero acá vas a encontrar los primeros restos óseos humanos más completos y los entierros más antiguos, pero ¿dónde? En la costa. Aquí, en la sierra. Te vuelvo a repetir, es fácil. Vamos a comenzar de nuevo. A ver si comenzamos así. Escúchame acá. Lugares arqueológicos, aquí principalmente. Piquimachay, descubridor, Richard Parkway. Lugar. Ayacucho. Características. Las herramientas líticas más antiguas del Perú. Te comento algo por historia y por favor, esta es tu información y te voy a recomendar lo siguiente. Escucha. Tú que estás postulando, la Samar, que estás postulando alguna otra universidad del Perú, necesito que tengas mínima curiosidad y un dato muy curioso respecto a eso. ¿Verdaderamente existió la obra de Piquimachay? ¿Verdaderamente existió las herramientas líticas? ¿Por qué te comento esto? Porque los arqueólogos, de acuerdo a varios años, no se basan ellos en indicios, sino a hechos, a supuestos, se basan a pruebas. ¿Y qué dicen ellos? Fácil. ¿Verdaderamente sí que eran las herramientas líticas? Porque se planteaba la teoría de que cuando se dan los cambios climáticos, principalmente, las piedras se desprendían solo de la roca. O sea que no hubo un hombre y hizo herramientas líticas. Dos, ¿verdaderamente murió un caballo ahí en la cueva? ¿O murió naturalmente? Porque si fuera así, sería un poco menos orgulloso, ¿no? De sentir y decir, oye, Piquimachay, como que herramientas líticas, más antiguas del Perú, pero no hay prueba vigente. ¿Dónde encontramos estos indicios? ¿Dónde encontramos esta teoría? En el libro de Franz Amundino, San Martín. Seguimos con este punto, Chivatero. Descubridor, ¿qué corral? Lugar, clima, piedras gordas. Características. Escucha, mira la diferencia. Acá encuentran las herramientas líticas más antiguas. Aquí encuentran las herramientas líticas más antiguas. ¿Ya? Aquí encuentran las herramientas líticas más antiguas. Pero aquí, ¿qué encuentran? El taller lítico más antiguo del Perú. ¿A dónde yo muestro? El taller.
tu casa, tu vivienda, tres cosas, tus materiales. ¿Qué era? En cambio acá no, tú vas, también te indica, aquí te encuentras tu taller. Pero ¿qué sucede? Te cuento por historia. La esposa de Edward Gani, Rosa Fun, también es arqueóloga. Lamentablemente ella le hace ver su realidad a este personaje, le dice, ¿sabes qué? Tú estás equivocado. Eso no es un taller lítico, es una basura de taller. Es una basura de restos líticos, escucha, es una basura de restos líticos. ¿Por qué? Porque ella dice de que el hombre jamás utilizó ese lugar como taller, sino que iba, agarraba el bloque de piedra y se lo llevaba a su cantera y ahí recién comenzaba a hacer su herramienta lítica. Jamás lo hizo. Al hombre como que le duele reconocer, lamentablemente, esa equivocación lo hace ver su ex esposa, porque ya se había divorciado. Lamentablemente nuestro amigo, el Corrani, se había dedicado a lo que es a la policía. ¿Te habrás dado cuenta tú cómo está formando parte de la historia? Vuelvo a repetir acá, mira. Titibachay, herramientas líticas. Chivatero, taller lítico más antiguo del Perú. Si tu profe te pregunta en el examen, ¿cuál es la diferencia entre Titibachay y Chivatero? Fácil, profe. Titibachay se hace las herramientas líticas más antiguas del Perú. Incluso el día de hoy no hay prueba. Dos, profe, ¿cuál es la diferencia entre Chivatero y Titibachay? ¿Chivatero a qué se relaciona? Es el taller lítico más antiguo del Perú. Fácil, sencillo y práctico, así, te resumo. Y verdaderamente, un taller no se sabe. ¿Qué dice Rosa Fun? ¿Qué no fue un taller lítico? Son restos de basuras líticas. ¿Por qué? Porque el hombre llegaba a ese lugar, recogía bloque de piedra, se lo llevaba a su casa y ahí comenzaba a hacer su matrícula. Ahí comenzaba a hacer su herramienta lítica. No, ¿qué tal? ¿Ahí cómo vamos? ¿Está bien? Espero que sí, muchachos. Vamos, sigue acá. Toca poquito, ¿ah? Toca para. Descubridor. Lugar Taina. Este lugar es denominado como la Cueva del Diablo. Yo te voy a explicar lo siguiente. Ahora que me enseñaron a mí, yo lo voy a transmitir contigo. Porque la única forma de aprender es enseñando. Cuando hablamos de Toquepala y la Huicocha, en los dos vamos a encontrar la gran respuesta. Pero quien tiene mayor jerarquía, mayor validez, es nuestro amigo Toquepala. Porque aquí se va a dar la cosa. Arte rupestre, pintura rupestre, mira, vuelvo a repetir esto, y se va a dar la escena de casa. ¿Qué es esto, Chaco? Chacos, ¿a qué representa? Escena de casa. Principalmente, ¿qué tipo de animal cazaban estos señores? ¿Qué tipo de animal cazaban estos señores? Así, profe. Es el que tú sabes, señor. ¿Qué cosa? Picuña. Picuña. Solamente eso. ¿Está bien? Se dedicaba a la agricultura. Luego de ahí, ¿qué sigue? Luego de que sigue. Mira, te dije que te voy a enseñar a diferenciar. Esta es la atención, mira. Lo prepara, arte rupestre, pintura rupestre. ¿Qué representaba la pintura rupestre? La caza, la cacería de chapas. Un animal grave, la vicuña. El hombre venía, imagínate, entre su cuerpo, agarraba una piedra y comenzaba a golpearlo. Supongamos que aquí, principalmente, estás viendo, estás haciendo una imagen y tú lo golpeas. ¿Y qué creía el hombre? Que lo debilitaba, que le quitaba fuerza, una cosa de loco, ¿no? Pero era su creencia, era su cultura, se respetaba. Podemos presumir y decir un poco de que esta es la pintura más hermosa que tiene el Perú. Profe, España lo tiene claro, acá mira, pero nosotros no quedamos atrás, también te echamos porque este hombre hizo lo mismo. ¿Qué tal? ¿Qué más tenemos acá? La Huicocha, mira la Huicocha. La Huicocha, descubridor, Miyomi, Mojovichi, ¿ya? Punto clave, pintura rupestre. Escena de casa de un animal raro, el de vicuña. Seguimos con la Huicocha. Diferencia, descubridor de Augusto Cartes. Te voy a comentar un dato muy curioso. Para conocer a Augusto Cartes, no es arqueólogo, es ingeniero agrónomo. Y cuando el hombre estaba principalmente en Huánuco, encuentra restos de restos arqueológicos, encuentra hierro, encuentra cuerpos humanos, no completos, cerca de 11 entierros humanos. Y la gente no le hacía caso, los grandes arqueólogos, como el mismo Fabiz, el Madolani, el Pichón Mané, dicen, son actos de criminales que se ha cometido, no vamos a ir. Augusto Cartes, el hombre, ¿no?, liberado, le dice lo siguiente: yo a ustedes les voy a pagar su comida, su viaje y lo que me toque. Y ellos no miran. ¿Estás seguro? Sí. Te voy a pagar, tu viático, tu comida, lo que me tomes. Cuando el arqueólogo, los arqueólogos, presumidos, arrogantes, soberbios, se
se quedaron sorprendidos. Y esos entierros humanos, pues, no estaban relacionados, no estaban relacionados con actos criminales, sino que estos entierros humanos tenían cierta antigüedad. Mira, 12.000 años antes de Cristo hasta 8.000 años antes de Cristo. Y se quedaron sorprendidos. ¿Y qué fue lo que mencionaron? Escúchame. Lo que escucha y lo que pala, ambos tienen un titular rupestre, sí, uno. Lo que escucha y lo que pala, ambos tienen un titular rupestre, sí lo tienen. Pero ¿cuál es la diferencia? Este señor, Charco, Vicuña. El acá, también, titular rupestre. ¿A qué se dedica? Camello, en llamas. Aquí, Vicuñas, aquí, llamas. Pero ¿dónde ves tu mayor jerarquía, mayor validez? ¿Quién principalmente se relaciona? ¿Quién crees tú principalmente que se regula en el mundo? ¿No se va a decir, oye, titular rupestre? Ah, tu pala. ¿Pero dónde surge grande cantidad? ¿Dónde vamos a encontrar como consecuencia de esto? La Uricocha. Pero la Uricocha no solamente va a resaltar solamente por la primera rupestre, sino también resalta por algo curioso. Sus primeros entierros humanos, ¿dónde se da? En la sierra. Si yo te digo que la Uricocha se da, sus primeros entierros humanos se da en la sierra, en Guitarreo, sus primeros restos humanos, también vas a encontrar los entierros más antiguos de Perú, ¿en dónde se va a dar? Dijo, mira, ahí en la costa. ¿Se lo entiendo? Te lo voy a repetir despacio. Mira, pidió un rupestre en donde para. Profe, escena de casa, ¿dónde? Vicuñas. Acá, sí. La Uricocha, escena de casa, ¿dónde? Camellos. ¿Tipo de qué? Llamas. En la Uricocha, ¿qué será? Los primeros entierros humanos. ¿Cuánto encontramos? 11. ¿Qué lugar del Perú? Sierra. ¿Qué más encontramos? Los primeros inicios de las deformaciones craneanas. Entonces, yo estoy seguro que tu propia historia te ha dicho lo siguiente. Chicos, las deformaciones craneanas surge en la cultura Paracas. Vamos a aclarar una cosa. Te comento lo siguiente, esto por cultura. Paracas son considerados principalmente, ¿no?, como los grandes médicos del Perú, como los grandes maestros del arte textil. Voy a dejar un lado en la parte de los grandes maestros del arte textil con el debido respeto a los hombres de Paracas, pero me enfoco aquí, como los grandes médicos del Perú. ¿Por qué? Se da la deformación craneana. ¿Por qué? Porque ellos principalmente emplean lo que es la cirugía. ¿Qué más? Las deformaciones craneanas en la cultura de Paracas, principalmente, ¿para qué se emplea? Para marcar estatus social. Para marcar estatus. O sea, que te llegas de la clase alta, fregado, loco. Se deformaba su cabeza. ¿Pero dónde surge esto? Mira, aquí, la Uricocha. Entonces, la Uricocha tiene tres características. Uno, cultura rupestre. Dos, deformaciones craneanas. Tres, que el más importante, ¿qué es? Se dan los primeros entierros humanos. ¿En qué parte de Perú? La sierra. ¿Y cuántos tenemos? 11. Simple. Son 11. ¿Qué más te puedo brindar? ¿Qué más te puedo brindar este mes para terminar este último? Ya. Escúchame. ¿Qué más podemos? ¿Qué más te puedo brindar? ¿Qué va a diferenciar esto? Guitarrero, descubierto por Rafael, escúchame, descubierto por Rafael Largo Joya. Pero ¿quién lo estudia? Claudia Chonchal. Uno lo descubre y el otro lo estudia. Es lo mismo como que te digan, por ejemplo, ¿no?, Nazca, los geolifos de Nazca. ¿Quién lo descubre? Odilio Mejía Sexto. ¿Quién lo estudia? La Dama del Desierto. ¿Quién lo estudia? La Gringa Loca. ¿Quién lo estudia? María Reich. Una cosa es el descubridor y la otra es el que lo estudia. Aquí, en Guitarrero, ¿quién lo descubre? Rafael Largo Joya. ¿Quién lo estudia? Claudia o Claudi Chonchal. ¿Qué tenemos acá? Bueno, Departamento de la Libertad. ¿Qué más sigue? Características. Primeros restos óseos humanos completos. Cuando te digo de primeros restos óseos humanos completos, estamos hablando de que encontraron dos restos óseos humanos completos, así, completos, señor. Completos. Completitos. ¿Pero dónde llego con eso? ¿Cuál es la diferencia entre Guitarreros y la Uricocha? Aquí encuentras 11. Guitarreros encuentras 2. Aquí encuentras 11, pero incompletos. En cambio, en Guitarreros encuentras 2 completos. Completos, completos, completos. ¿Pero cuál es la diferencia, profe? Fácil. ¿Desde acá para enterrado dónde? En la sierra. ¿En la llave para enterrado? Pues sí, qué rico. En la costa. Fácil, sencillo. Te lo explico de una forma tan simple. ¿Qué más te puedo agregar? ¿Qué más te puedo agregar? Aparte de esto. De Guitarrero, los primeros restos óseos humanos más completos, ¿y dónde son? Principalmente en la parte de la costa. Para resumir todo esto y terminar, tener concluida todo esto, te comento lo siguiente. Los periodos líticos que nos dejan el día de hoy es un proceso, porque esto, aparte del periodo lítico, aparte del arcaico inferior y arcaico superior,
entonces más adelante lo que se va a dar principalmente las culturas pre-inca y la cultura inca. Yo te voy a invitar a ti principalmente a que me des una crítica constructiva. Si hay algo que agregar y hay algo que mejorar, yo voy a aceptar tus sugerencias. Suscríbete al canal, regálame un like y de esta forma vamos a